amigos, bienvenidos un día más a Recetas de Isabel. Hoy os traigo un pastel ruso, un dulce muy típico en las confiterías que a partir de ahora podréis hacer en casa siempre que queráis. Este dulce no tiene gluten, así que es apto para celíacos. Y la crema de relleno es un praliné de avellanas muy rico que me recuerda mucho a la cremita blanca que tienen los Kinder Bueno, pues se parece bastante. Eso sí, tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer este pastel que tenéis que disponer de bastantes horas, no porque la elaboración sea complicada ni mucho menos, es muy fácil de hacer, sino que hay que guardar un tiempo de reposo para la crema y otro tiempo de reposo para el bizcocho, ya que la crema para usarla tiene que estar muy muy fría y el bizcocho igual, si no se desmoronaría todo. Eso es lo único, pero por lo demás ya veréis que es muy fácil de hacer. ¿Queréis saber cómo hacerlo? ¡Vamos a la cocina! Los ingredientes del pastel ruso son, para el praliné de avellanas, 2 yemas de huevo, 50 gramos de azúcar, 130 ml de leche, 10 gramos de maicena o almidón de maíz, una cucharada sopera de esencia de vainilla, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 75 gramos de avellanas tostadas molidas. Como es prácticamente imposible encontrar las avellanas molidas, mi recomendación es que las compres enteras y las muelas en un robot de cocina. Y si no tienes robot de cocina donde molerlas, sustituye las avellanas por almendras molidas, que son muy fáciles de encontrar. Para el bizcocho necesitaremos 4 claras de huevo, 100 gramos de azúcar glass, conocida en otros países como azúcar impalpable, 100 gramos de almendras tostadas molidas y, para adornar el pastel, azúcar glass, la cantidad que veas necesaria para cubrirlo. Lo primero es preparar la crema de praliné de avellanas para que se vaya enfriando en el transcurso de la receta, ya que si la usamos caliente o templada se puede derramar del bizcocho. En un bol ponemos las yemas de huevo, el azúcar y, ayudándonos de unas varillas eléctricas, batimos hasta obtener una mezcla blanquecina. Por otro lado, disolvemos la maicena en la leche. La añadimos a la mezcla de yemas, agregamos también la esencia de vainilla y mezclamos. Ponemos esta mezcla en un cazo al fuego, removiendo constantemente hasta que espese. Entonces apartamos el cazo del fuego y dejamos la crema enfriar. A continuación ponemos la mantequilla en un bol y la batimos con las varillas eléctricas hasta que se vuelva cremosa. Añadimos las avellanas molidas y mezclamos. Incorporamos esta mezcla a la crema de yemas y lo integramos todo. Dejamos reposar. Preparamos el bizcocho. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Con ayuda de unas varillas eléctricas montamos las claras a punto de nieve hasta que, al volcar el bol, estas no se muevan. A continuación añadimos el azúcar glass , las almendras molidas y mezclamos con delicadeza para que no se bajen las claras. Sobre la bandeja del horno ponemos una hoja de papel de hornear y volcamos la mezcla de claras encima. La nivelamos y horneamos durante 10 minutos aproximadamente.
Cuando esté hecha, la sacamos del horno y la dejamos enfriar. Ahora vamos con el montaje del pastel. Tanto el praliné como la plancha de bizcocho tienen que estar frías. Despega con mucho cuidado el papel del bizcocho. Yo pongo el bizcocho boca abajo sobre una bandeja con el papel hacia arriba y lo voy despegando lentamente. Tampoco pasa nada si se rompe un poco el bizcocho, porque luego con el praliné y el azúcar glass tapamos los posibles desperfectos. Ahora cortamos el bizcocho en dos para obtener dos rectángulos y luego ponemos uno sobre otro para cortar los bordes y nivelarlos. Sobre uno de ellos ponemos la crema. Tapamos con el otro y espolvoreamos el azúcar glass. Sobre el azúcar glass también se le pueden poner unas láminas de almendras. Ya tenemos nuestro pastel ruso listo. Se puede comer recién hecho o bien guardarlo en la nevera para que esté fresquito y reposado. ¿Te ha gustado este pastel? Pues no te lo pienses y hazlo, que te va a encantar. Y coméntame qué te ha parecido. Like, comparte y suscríbete al canal haciendo clic en la campanita para así activar las notificaciones y estar al día de las novedades. Aquí abajo en la cajita de información te dejo los enlaces al blog para que veas la receta escrita y a la web para que veas muchas más recetas. Y recuerdo que subo recetas nuevas tanto aquí al canal como al blog todos los lunes, miércoles y viernes. Te espero en la próxima. ¡Adiós!